Muy buenas y bienvenidos, soy Legend y hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo algo diferente también relacionado con Stardew Valley. Como estáis viendo en el título, vamos a reaccionar de las granjas de la comunidad. Me gustaría que vosotros por Twitter, que es lo más sencillo para pasar imagen y todo eso, me vayáis abajo y me mencionéis en un tweet mandándome vuestras fotos de vuestra granja, ¿vale? Si no sabéis cómo se hace una captura de vuestra granja, es muy sencillo. Vais al menú de Stardew Valley dentro del juego. Cuando estáis dentro de la granja, vais abajo del todo en las opciones y hay una camarita. Le dais, clicáis y hace una captura automáticamente. Se guarda en tu carpeta, la que tú quieras, y muy sencillo. Vais a Twitter, me mencionáis a Stardew Valley, la ponéis hashtag Stardew Valley, ¿vale? De la comunidad. Y me mencionáis a mí y yo veré esos tweets y reaccionaremos todos juntos. Lo podemos hacer en directo o lo podemos hacer en vídeo, tal y como va a ser este, ¿vale? En este caso, para hacer un ejemplo del vídeo, voy, por ser episodio piloto, voy a coger granjas que he visto por Reddit, por Twitter, de la comunidad, que son totalmente random, ¿vale? Pero me molaría que fuera de vosotros, ¿vale? De mis suscriptores, de la gente que apoya el canal, de la gente que me seguís, que de verdad se os agradece porque últimamente estáis llegando muchísimo al canal. Así que lo dicho, sin más dilación, vamos a por las granjitas, ¿vale? Dentro vídeo. Ya estamos aquí adentro, estamos en la primera captura que he hecho y lo dicho, es muy sencillo de participar, vemos vuestra granjita en general. Si vosotros me tenéis algo especial que enseñar, me mandáis varias fotos. En el mismo tweet podéis mandar varias fotos, así que vosotros me decís y podemos reaccionar mejor, ¿vale? Como estos son fotos de la comunidad, solo he querido coger alguna para ir reaccionando, ¿vale? Esto es una granja, por ejemplo, de una granja normal, de la estándar. Y como estamos viendo, está como al principio, entre comillas, yo creo que va por el segundo año más o menos, al tener un poco, al tener invernadero. Está bastante currado, tiene sus caminitos bien diferenciados, le falta mucho que construir, muchos edificios, mucha... Tiene como lo básico, ¿sabéis? Tiene una plantación, es bastante grande, no la tiene totalmente aprovechada. Por ejemplo, estos aspersores de iridio están un poco desaprovechados. No veis que solo riegan a uno y podrían regar a dos. Es una granja que está más por la estética que más que eficiente, ¿vale? Aunque tiene mucho cultivo y todo eso, pero estos aspersores, por ejemplo, no son eficientes. Pero, oye, está bastante guay, me gusta el diseño y me gusta cómo está decorado, solamente viendo el principio. Tiene un poquito de ese edificio, así que tampoco no le vamos a pedir mucho más. Me gusta también el estanque aquí puesto. O sea, está bastante bien, está currada. Y bueno, cuanto más vaya avanzando esta persona, pues mejor granja irá teniendo. Así que, sin más dilación, vamos a pasar a la siguiente granja. Y de una granja que estaba así como al principio, más o menos, vemos una granja bastante más evolucionada, una granja bastante más currada. Y es una cosa, la he cogido porque es un dato muy curioso, que es una granja de los ríos, una granja que no juega apenas nadie, que no le gusta a nadie, y esto es un claro ejemplo de una persona que ha jugado esta granja y ha podido evolucionar y la ha podido conseguir todo. Y como estáis viendo, a mí me mola muchísimo. Vemos que está al final claramente del juego, esta persona se ha pasado el juego casi seguro, porque tiene su reloj de 10 millones, tiene los teletransportes, los obeliscos de teletransporte, tiene... ¿cuántos millones tiene? 7 millones de oros, así de moneda. Así que esta persona sí que se ha pasado el juego, pero vemos que esta granja pues se tiene que llevar de una forma diferente. No está la captura de toda la granja, como estamos viendo ahí, falta aquí abajo algo por ver, pero bueno. Como estamos viendo, tiene plantaciones donde puede, no están los aspersores, por ejemplo, totalmente cubiertos, pero, oye, tiene aquí, yo creo que a lo mejor ya no la tiene así, a lo mejor al principio sí que era más eficiente la granja, pero ya al tenerlo todo, a lo mejor ya no la tiene tan eficiente, en plan, ya la ha ido decorando y ya no le importaba los cultivos ni nada de eso, ya es más que nada decoración. Como estamos viendo aquí, pues mira, tiene aquí sus cultivos gigantes, que quedan muy chulos, un detalle que
me ha llamado muchísimo la atención. Y eso, lo que más me ha llamado la atención de esta granja es, lo dicho, que es de ríos. Y yo creo que por aquí no me falta nada por decir. Tiene todo lo de sus animales bien guardadito. Eso sí, esta granja es un poco caos, porque si estáis viendo, aquí tiene un corral, aquí tiene un establo y aquí tiene otro corral. En plan, es un poco caos. Si tú quieres ir a visitar a los animales, tienes que venir aquí, aquí y aquí. La verdad es que esta granja la tienes que organizar. No organizarla mejor que esta. Si a ti te gusta esto o no vas a visitar los animales, pues listo. Pero, por ejemplo, aquí los animales no tienen espacio. Aquí tampoco tendrán espacio porque son como mini islas esta granja. Entonces, hay que ordenarla de diferente manera. Yo la ordenaría de diferente manera. Pero bueno, me gusta mucho, está muy bien. Y oye, que lo he cogido por eso, porque es una granja de río que nadie juega, ¿vale? Que es muy raro porque a todo el mundo le cuesta. Y a mucha gente le cuesta muchísimo la pesca. Así que, lo dicho, me ha molado mucho mi cese para esta granja. Y vamos a por la siguiente granjita. Estamos en la siguiente granja. Esta sí que es una granja bastante evolucionada, por lo que estoy viendo. Estoy viendo una cosa que no sé si yo la puedo hacer. Y es tener varios relojes. No lo he intentado, me ha parecido muy curioso y me gustaría intentarlo. Lo intentaré en algún próximo vídeo. Por si puedo tener otro reloj, pues comprármelo y construirlo donde sea, no sé, por ponerlo de decoración, por lo menos para intentarlo, ¿vale? Sé que los obeliscos sí que lo puedo duplicar, sí que puedo construir varios. Y eso, me ha parecido demasiado curiosa esta granja por eso, porque tiene dos relojes de 10 millones cada uno. Esto sí, la estatua esta de la fortuna sí que puedes comprar toda la que tú quieras. Cuesta creo que 1 millón, 2 más o menos. Puedes ir a la tienda donde está el casino y puedes comprárselo al tío todas las estatuas que te apetezca, todas las que te dé el dinero claramente. Después, es una granja estéticamente bonita, está bastante bonita. Este detalle de heno por aquí alrededor de las plantaciones está muy bien. Las plantaciones son bastante buenas, es una gran un gran cultivo y bastante bien aprovechado, con su casa Junimo. Está todo muy bien hecho y me mola mucho. Aquí también están todas sus casas, en todas las cabañas, vale, que ahí tendrá todo guardado, todos sus almacenes. Y me mola bastante. Yo la hubiese decorado un poquito más, ¿vale? Porque aquí todas las cabañas juntas, sin ninguna decoración, pues queda un poco así, un poco soso. Pero, oye, me mola y la verdad que está bastante guay. Esta persona, como vamos viendo, se ha pasado el juego sí o sí porque tiene dos relojes, ¿vale? Y para conseguir eso hace falta, pues como mínimo, 20 millones de monedas. Así que lo dicho, me ha molado mucho. Pues hemos terminado con esta granja. Hemos visto el detalle este de las colmenas, el invernadero bastante bien. Y pasamos a la siguiente granja. Estamos en la siguiente granjita. Como estamos viendo, es una granja forestal, que es la que estamos jugando nosotros en directo en Twitch. Que si no me seguís, pues ahí abajo lo tenéis, ¿vale? Y ahora mismo estará apareciendo en pantalla nuestro Twitch, por si nos queréis seguir ahí. Estamos en directo de lunes a jueves. Seguro, ya los fines de semana según me pille, si puedo o no puedo, pero de lunes a jueves seguramente que a partir de las 10 estamos ahí en directo, ¿vale? Pues lo dicho, estamos en una granja forestal, estamos viendo que está muy bien aprovechada, la verdad. Yo estoy jugando ahora mismo esta granja y me está costando un montón hacerla tan eficiente como esta persona la ha hecho, que me mola muchísimo. A lo mejor le copio hasta el diseño, la verdad, porque me está molando, aunque la idea que ha hecho esta persona es más o menos la que yo tenía, de hacer los animales en esta parte. Yo lo quiero hacer en esta parte los animales y los cultivo en esta, ¿vale? Y después, pues las cabañas, tiene su piscifactoría por aquí abajo, está muy guay, ¿vale? Lo malo es que no le está creciendo la madera noble, pero bueno, a lo mejor ya no le importa porque al tener tantas cositas, no veo, por ejemplo, las cosas, los obeliscos de teletransporte, no veo tampoco el reloj de 10 millones. O sea, a esta persona todavía le queda vida de juego. O sea, que no se la ha pasado al completo, ni mucho menos, porque veo que faltan muchísimas cosas. Por ejemplo, la de estas de las babas, etc, etc, ¿vale? Entonces, todavía falta contenido aquí por meter, pero oye, lo que tiene, lo tiene muy guay, muy limpia me parece, está súper limpia la granja y súper bonita la verdad, así que lo dicho,
sin más que decir, vamos a la siguiente granja. Y para terminar, vamos a ir a esta última granjita que me ha molado mucho. Es una granja estándar y, como estamos viendo, es una granja que me mola muchísimo. Me mola mucho que esté así como dividida entre zonas, muy estética, muy aprovechada para los cultivos, tiene muy buen cultivo. O sea, esto es una granja bastante equilibrada, ¿vale? Por así decirlo. Me mola mucho. Creo que está jugando con mods, porque a este cofre no me suena, que no lo hay, creo yo. Este cofre tú no lo puedes conseguir en el juego, así que está jugando con mods, pero aparte de eso, también está jugando muy cooperativo, por lo menos tiene una cabaña aquí, que no sé si la está utilizando o la tiene ahí de decoración, el mismo, pero la verdad es que me gusta mucho, es tanto estética como bastante buena para todo. En plan, tiene sus animalitos, está muy bien organizada y la verdad me mola mucho con sus cultivos gigantes y sus cabañas junimos. O sea, me mola mucho. Y lo dicho, ahora entramos con la última parte del vídeo. Y lo dicho, si os ha molado el vídeo y queréis que dé mi opinión sobre vuestra granja, y vosotros también podéis ir diciendo vuestra opinión de la granja que hemos visto ahí abajo en los comentarios, me decís, pues la número 2 me ha molado esto, esto y esto, o la número 3 me ha molado esto y esto, y a mí me encanta que haga esto, por ejemplo, ¿vale? Y decidme vosotros si queréis que yo enseñe todas las granjas que yo tengo, porque tengo varias, vaya, aparte de la mía principal, tengo varias granjitas y la puedo enseñar también, podemos reaccionar a ella. Y lo que a mí me molaría, el fin de este vídeo, es reaccionar a vuestra granja, ¿vale? A la gente del canal me molaría, y eso, que me molaría ver vuestra granja y reaccionar todos juntitos y dar nuestras opiniones, ¿no? Así que lo dicho, espero que haya gustado, like, favorito, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.